Querido aspirante, soy Ever, del alto mando de tipo eléctrico. Espero que hayas venido bien preparado para soportar los altos voltajes, truenos, rayos y las parálisis. Así que, comencemos nuestro encuentro. ¡Y la Liga Pokémon de los Pokégenios continúa con el aspirante Nox, que va a intentar superar al segundo alto mando, el alto mando Ever, especialista en Pokémon de tipo eléctrico, que ya hacía mucho, mucho tiempo que no plantaba cara a ningún aspirante? Sale rápidamente con Manectric, lo mega evoluciona, intimida a ese Beedrill del aspirante Nox, pero atentos porque no es Beedrill, también mega Beedrill, un Pokémon muy, muy rápido. Y pega muy fuerte, ahora algo menos por intimidación, por la parte física, lo que hace salir pitando. Por si ha hecho un ataque tipo fuego como lanzallamas, por ejemplo, de Mega Manectric, le haría mucho daño, saca a retro el mote que le puso a Magearna. Cuidado con el lanzallamas, que ahí llega un ataque tipo fuego muy potente contra el acero de Mari Carmen, que lo aguanta bastante bien Mari Carmen, para los amigos, que es Magearna. Ahora Volt, cambio Ever, y se queda más o menos igual de vida que el Pokémon, que su Pokémon, ¿no? A mitad de vida Mega Manectric y a mitad de vida Magearna del aspirante Nox. Va a salir Electivire, uno de mis Pokémon eléctricos favoritos. Cañonazo de Magearna, acierta, le apunta, le dispara, lo recibe Electivire, más de la mitad de vida le quitó Electivire, una barbaridad. Pero Electivire es muy rápido, cambia por el posible terremoto. Atentos que sale Bat-Pat, el mote de Gliscor, pero Ever lo vio venir y puñetazo hielo por 4, lo aguanta duras penas Gliscor, a puntito, pero Electivire se vuelve a adelantar, le vuelve a golpear y un Pokémon menos para Nox ante esa predict brutalísima que le hizo Ever. El alto mando va a salir otra vez Mega Beedrill como Revenge Killer, que funciona a las mil maravillas. Encima en un equipo Voltour como el que tiene Nox, lanza Inmortal, el mote de Zapdos para recibir el taladora o quizá el fuego, o sea, hacía puño nociva, lo recibe, lo aguanta bien, pero le envenena. Llegaría a aguantar otro puño nociva más, pero aunque se recupere vida con restos, el veneno lo va a dejar posiblemente al rango del segundo puño nociva. Veremos si se la juega o no, Nox se la va a jugar. Puya nociva contra Zapdos, lo recibe y se debilita. Ever pierde a uno de los pocos Pokémon que podría aguantar la fuerza de Mega Beedrill. Sale Tapu Piña, el señor Tapu Quito mete el campo delante de Beedrill. Cuidadito con el golpe de Mega Beedrill, por eso cambia Ever y va a lanzar a Electivire para sacrificarlo y sacar en turno limpio, supongamos que a Raichu, a Alola. Entra Electivire, que bastante ha hecho, recibe el puya nociva y Mega Beedrill se ha llevado a dos Pokémon, que no son pocos, de Ever. Ya ha cumplido más que suficiente la función Mega Beedrill. Recordad que yo siempre digo que si un Pokémon tumba a otro, ya ha cumplido. Si tumba más de uno, ya está haciendo extra por el equipo. Ahora sale Raichu, es muy rápido con el campo de coco, entra Mienzao y atentos porque Ever le soltaba toda la chancla, le soltaba el Z-Move único de Raichu Alola, el surfeo galvánico, que tiene la peculiaridad de que siempre paraliza. Da igual que te protejas, hagas lo que hagas, te va a paralizar. Obviamente sí puede paralizarte, en este caso a Mienzao lo va a destruir, lo va a inmolar hacia adentro, va a implosionar, lo recibe, pero se salva por la santa bendita banda Focus, un punto de vida paralizado Mienzao, pero tiene acceso a sorpresa que le da igual la parálisis. Retira Ever a su Raichu Alola, que no quiere que se lo toquen por nada del mundo. Va a lanzar a Tapu Koko, ahí viene Fake Out, sorpresa, retrocede obligatoriamente al Pokémon, cosa que ya ha entrado en turno limpio, no lo tiene que retroceder a Tapu Koko. Retira Nox a Mienzao a una de vida, que se recuperará algo los PS por la habilidad. Lanza Magearna, pero Ever también juega un poco en el Ball Switch, así que Ball to cambio, pierde vida por culpa de la vida esfera, está a rango Magearna de caiga debilitada y mete a Mega Manectric. Perfecto, ¿por qué? Porque puede volver a hacer lo mismo, otro Volto Cambio, debilitar a Magearna y sacar al Pokémon que le dé la gana a Ever. Veremos, Volto Cambio, ahí está, tumba a Magearna, a Mari Carmen, que metió un buen cañonazo y pivoteó un poquito para Nox.
vuelve la Pokéball Mega Manectric y ahora dos nuevos Pokémon. Entra con el Ball Switch primero el Pokémon de Ever, que es ese Rotom Horno, para meter unos buenos sofocos. Pero atentos, porque Nox tiene en su fila de Pokémon, en su fila de 6 Pokémon del equipo, a Greninja, que sabéis que es el mutatipo porque es Shiny, no puede ser el Ash si es Shiny. Atentos que cambia el tipo agua, que ya lo es, pero mete el Surf potentísimo para no fallar por el posible hidrobomba que puede fallar. Lo tumba de tan solo un golpe, obviamente, y cae debilitado. Pero quizá Ever sacrificó por un bien común, por un bien, por una finalidad en concreta, a su Pokémon para sacar, en este caso, en turno limpio, a Mega Manectric. Baja el ataque físico, que le da igual a Greninja porque está pegando por la parte especial. Veremos si lo deja, si lo deja, lo sacrifica también Nox a su Greninja, cae debilitado, vuelve a la Pokéball debilitado de Greninja y a la Pokéball de Ever con Mega Manectric, que lo está jugando muy muy bien, Ever, hay que reconocerlo. Sale Jerry aquí, creo yo que se equivocó, porque podía haber sacado a Coco primero para plantar el campo, sacrificarlo y entrar en turno limpio. Ahora tiene que cambiar. Yo creo que aquí fue un misclick y muy clave, muy clave. Aquí tendría que haber sacado también incluso, pero bueno, daba igual porque sacará Mega Manectric y luego lo debilitaría a los dos. Muy clave aquí, ida y vuelta sacó H, pero no sé por qué hizo esto. Hice de vuelta y esto iba para Raichu Alola, que igualmente caía, y ahora sale en turno limpio Tapu Koko. Es que también tiene un Koko, por cierto, miedoso, porque es Shiny, de acuerdo, miedoso el señor Nox. Tampoco lo tenía realmente aquí sentido para hacerle daño. Bueno, quizá con Raichu Alola el brillo mágico es neutro contra Tapu Koko, cae debilitado y ahora entra, ahí está, Raichu Alola por ala la estrella junto con Mega Manectric para Ever, un Pokémon que estando en el campo es increíblemente rápido y aprovecha delante de Tapu Koko, que no tiene nada realmente que pueda acabar de un golpe con el hueso, esperemos, brillo mágico, a meter el maquinación. Aumenta mucho el ataque especial, mitad de vida más o menos. Ahora Raichu se adelanta, psíquico potentísimo, bosteado con el maquinación. Coco no lo aguanta ni de broma, cae debilitado y ahora el que entra es Mienshao. ¿Para qué? Obviamente le hace falta ese retroceso, ese fake out, para que el campo de Coco se vaya y Raichu Alola no sea más rápido que Mega Vidril. Lo hizo de 10 aquí Nox. Raichu, rayo, tumba a Mienshao y el Pokémon que entra ahora en turno limpio es Mega Vidril. Y como no está el campo de Coco, es mucho más rápido que, mucho más rápido, es más rápido, bastante más que Raichu Alola. Así que Puya Nociva cae debilitado y solamente queda Mega Manectric mano a mano. Como empezaron, van a acabar cara a cara las dos Mega Evoluciones. Intimida Mega Manectric el ataque físico de Mega Vidril, pero no creo que sea suficiente para aguantar el Puya Nociva. ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Puya Nociva de Mega Vidril contra Mega Manectric! ¡No aguanta! ¡Ever cae su último Pokémon y nos continúa la Liga Pokémon! Así que chicos, hasta aquí el combate de la Liga Pokémon de los Pokégenios. Espero que hayáis disfrutado una barbaridad tanto como yo de castearlo. Me ha parecido un combate precioso, un combate donde las velocidades eran muy importantes. ¿Por qué? Porque ese fake out muy bien jugado también, hay que reconocer, porque han jugado los dos de 10. Ever jugó muy bien con Mega Manectric y también con Raichu Alola, pero es que Nox jugó muy bien a Mienshao, porque lo supo sacar delante de Raichu Alola para que hiciese lo que hiciese, que no paralizase a Mega Vidril, que es lo que quería Ever, paralizar a esa velocidad tan, digamos, como un rayo, nunca mejor dicho, de Mega Vidril. Quería paralizarlo, pero no lo consiguió y se lo comió Mienshao. Y esto le beneficiaba con el fake out para retroceder y que pase el turno del campo de Tapu Koko. Y por eso se llevó la victoria. Nox supo jugar muy bien sus cartas y Ever intentó por de todas las maneras cargarse a Mega Vidril, pero no pudo porque estaba Mienshao para cubrir con ese fake out. Estuvo muy chulo, de verdad, gran combate. Y de verdad es una pasada siempre disfrutar de estos combatazos. Así que chicos, espero que os haya gustado tanto como para que le dejéis un buen like si ha sido así, y os suscribáis a mi canal si no lo estáis, porque me ayudáis un montón. Y enhorabuena Nox, que continúa la Liga Pokémon de los Pokégenios. Tan solo dos altos mandos más y llegará hasta mí. Te deseo las mejores de las suertes. Así que, ¡chao!